Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, mucha gente, muchos de vosotros me habéis preguntado en las últimas semanas que qué, por qué no estoy subiendo Apex. Así que en este principio de vídeo voy a hablar de por qué no estoy jugando tanto Apex, por qué no estoy creando contenido del juego, pero por qué sigo amando Apex y ¿Por qué creo que necesita ciertas cosas para volver a tener esas ganas de jugar que tenía antes en su día? Os tengo que poner en contexto: yo no soy el único que ha dejado últimamente de jugar Apex o de crear contenido del juego. De hecho, están saliendo muchísimas noticias en las últimas semanas sobre varios desarrolladores y varios CEOs de EA hablando de que el juego ha experimentado pues, un declive interanual, es decir, que está en declive ahora mismo. Pero que es normal, según, por ejemplo, Stuart Cranfield, que es el director financiero. Cielo de EA, ha admitido por ejemplo que el juego pues es verdad que está en, un, en una parte de declive interanual que lo bueno es que cuando siempre ha habido este descenso que hay todos los años luego ha mejorado secuencialmente es decir que ha terminado volviendo la gente a volver a jugar al juego pero claro, el promedio de jugadores cada día disminuye aún más. Por ejemplo, en septiembre de este año, es decir, hace apenas tres días, el promedio de jugadores, por lo menos en Steam, era de 107.000. Es decir, que ha sufrido, como pone en esta página o en esta noticia, una disminución del 17% de jugadores con respecto a los meses anteriores. Por ejemplo, en mayo, los jugadores medios eran de 170.000, mientras que en septiembre apenas llegan a 100.000 o cien 100 cinco como acabo de decir esto, claro está, yo creo que se hubiese arreglado fácilmente si hubieran estudiado en la EVAC. ¿Y es que nunca habéis soñado con desarrollar vuestro propio videojuego? Os presento la Escuela Británica de Artes Creativas, la cual ofrece cursos online de todos los temas posibles que os podáis llegar a imaginar, como por ejemplo del mundo gaming. En la EVAC podrás estudiar cómo se desarrolla un videojuego, programación, interfaz de usuario, entre otros muchos temas interesantes que podrás ir estudiando a tu ritmo con cursos prácticos es decir estudia donde cuándo y cómo te dé la gana además te garantizan que encontrarás empleo al acabar el curso y si no es así te devuelven el dinero que por cierto quién a día de hoy te devuelve el dinero si no está seguro de los servicios que está ofreciendo el curso además tiene validez internacional y curricular, así que ¿a qué esperas para matricularte e irte a vivir al país de tus sueños trabajando en lo que más te gusta? Ah, pero espera que hay más. Si utilizan mi código ENRI55 te hacen un 55% de descuento en todos los cursos de su página web como moda, diseño, marketing y mucho más. Así que aquí abajo en la descripción os dejaré el link de liveback. Y ahora seguimos con el tema de Apex. Entonces, claro, a priori parece ser que la cantidad de jugadores ha ido bajando con el paso de los meses. No sabemos si va a volver a subir, yo supongo que sí, porque al final es un juego que a día de hoy es el mejor shooter que hay en el mercado. Le duela a quien le duela. Pero sí que es cierto que necesita ciertas cosas como para decir que, oye, mira, quiero volver a jugar este juego y quiero volver a jugar bien. Así que os he recopilado una serie de cosas que yo creo que necesita el juego para que la gente vuelva a Apex Legends. La primera de todas, que creo que es la más importante. Es el tema de las rankeds. Sí, las rankings a día de hoy están bien. Bueno, yo no juego muchísimas Rankets. ¿Por qué no juego? Bien, básicamente, no por el nivel, sino por las recompensas. A día de hoy creo que las recompensas de Rankets no tienen correlación alguna con todo lo que cuesta subir de Ranked. Por ejemplo, si llegas a Platino, llegas a Diamante, que a día de hoy es un poco complicado con el nuevo sistema de rankings que hay, que van cambiándolo cada temporada. Al final, lo más importante o lo más espectacular que te van a dar de regalo. Halo es un banner o es, por ejemplo, un amuleto de arma. Que la verdad, a día de hoy, a mí lo del tema de tener amuletos de arma me da bastante igual. Hay 750 amuletos de armas diferentes. Por un amuleto más de las Rankeds, donde te aparezca que eres platino, eres diamante, eres Predator, la verdad es que da bastante igual. Y las recompensas de Predator tampoco se quedan atrás. Y es que son bastante nimias, a mi parecer. Es como que podían ser mucho mejor de lo que realmente están siendo. Día de hoy, que sí, volvemos a la misma. ¿Es un juego gratis? Sí, pero si la gente está invirtiendo dinero, está jugando al juego y juega a tu juego, lo promociona y tal. Qué mínimo que por lo menos hacer que las recompensas de rankings sean mucho mejor de lo que son a día de hoy. Luego otra cosa que a mí me haría especial ilusión y que han abandonado completamente desde la temporada 5 básicamente es un modo PVE. Que sí, que a día de hoy a lo mejor para vosotros no tiene ningún tipo de cabida. Pero recuerdo perfectamente cómo en la temporada 5 metieron el modo PVE y estaba todo el mundo súper hypeado con el tema de qué es lo que estábamos construyendo. Es decir, sabíamos que... Adicionalmente, cada semana teníamos que ir a recoger una pieza metálica. No teníamos ni idea de lo que estábamos construyendo. Pero oye, te daba hype, te daba esa sensación de decir, oye, ¿qué es lo que estaremos haciendo? Sí que es cierto que en su época se filtró al final. Se rompió la sorpresa, por así decirlo, a una semana de que terminase. Pero durante las. Prácticamente los dos meses que duró este modo PvE, estaba todo el mundo con muchísimas ganas de saber lo que estaba pasando. Y creo que esto lo han ido abandonando, con el motivo, con lo que viene siendo la queja habitual de decir, no, es que tuvimos que empezar a trabajar en la oficina, por motivos obvios, en la época de 2020, ya sabemos todo lo que pasó ese año. Pero es que después de cinco años no parece ni siquiera que estén cerca de hacer otro modo PVE. Luego algo que han ido abandonando poquito a poco han sido los town takeover, es lo tercero que creo yo que merece la pena hablar, y es que, bueno, las tomas de ciudad era algo que metían cada temporada por cada leyenda que metían, por ejemplo, creo que la última fue la de Lifeline, que fue la peor, es decir, la peor toma de ciudad, el peor town takeover, y es algo que han ido eliminando. Y me parece horroroso, más que nada porque han ido metiendo nuevas leyendas y estaría genial que cada mapa tenga algo dinámico de cada leyenda. Como por ejemplo, en que tienen el tratamiento cáustico, el circuito de Octane, el tema de Groyd, no sé, son cositas que dices, hostia, mira, pues esto hace referencia a esta leyenda dentro del juego y tiene sentido en el lore. Pero claro, han ido abandonando también eso y lo han dejado completamente de lado como si no fuese importante. Y es como, oye, pues a mí me gustaba bastante. Más que nada porque... El último que recuerde, no sé si fue el de Lifeline realmente o el de Watson. Pero claro. Lo dejaron ahí a medias, apenas le dieron publicidad, no le dieron tampoco un lore cinemático que nos interesara realmente sobre por qué eso estaba ahí. Me quedan un par de cosas más, pero por ejemplo, otra cosa que me gustaría a mí ver en el juego, que sí, que ya sé, que no es como Fortnite, lo entiendo, pero me gustaría ver colaboraciones con otras franquicias. Por ejemplo, la época esta hace un año donde metieron este modo de juego con Final Fantasy VII, si no me equivoco. Oye, pues mira, el tema de la espada, ñe, no, es decir, estaba bastante rota ese modo de juego con la espada y tal. Pero oye, era algo divertido, algo dinámico, era una colaboración con otra franquicia. Parecía que era el comienzo de Apex colaborando con otros videojuegos, como por ejemplo, yo que sé, podrían colaborar con Star Wars, que para eso tenían la IP hasta hace prácticamente poco, y colaborar con otro juego que haga que, yo qué sé, que al final digas, hostia, mira, pues está ahora colaborando con Star Wars y en vez de la espada de Cloud, ahora tenemos un sable de luz. Oye, pues estaría bastante divertido que metan skins dinámicas, yo que sé una skin de Darth Vader que sea caustic no sé, sería guay, sería algo que digas hostia mira, tiene completamente sentido y no pierde la esencia de Apex Legends como por ejemplo la ha perdido Rainbow Six o la ha perdido también Call of Duty. Otra cosa que me gustaría a mí ver en el juego es cómo controlan a los hackers más que nada porque dicen o salen prácticamente cada dos semanas diciendo que oye mira que estamos luchando contra los hackers, no hay ya más problemas pero cada día viene más y es como vale, pero luego te metes a jugar y hay 50 partidas que, bueno, por ejemplo, en PC, donde hay gente que es muy rara, que por ejemplo, estás jugando y estás detrás de un muro y el tío sabe perfectamente que estás detrás de ese muro. Y es como, es imposible. Era una Lifeline que iba, yo qué sé, con la skin de nivel 5. ¿Cómo esa Lifeline sabe perfectamente eso? ¿Y cómo esa Lifeline hace o tiene una puntería tan bestia? Hombre, pues es raro. Y lo único que nos dicen cada día es que están haciendo todos sus esfuerzos posibles, pero tampoco nos explican mucho qué es lo que están realmente haciendo, obviamente. Me imagino que no lo hacen, más que nada para que los hackers no tengan esa posibilidad de contrarrestar toda la defensa que está haciendo lo de Respawn, pero lo han dejado ahí como perdido. No sé, cómo como lo estamos arreglando, pero no voy a decir el qué. Lo que me lleva también al tema del Cronus Zen, Straight Pack y Software de Terceros. Esto es algo que también dijeron hace apenas tres semanas, hace un mes, que lo habían arreglado, que lo iban arreglando poco a poco. Pero a día de hoy todavía hay gente jugando con el Cronus, jugando con el Straight Pack, jugando con software de terceros, tanto en Play, en consolas en general como en pc que hace que la experiencia de juego sea un completo desastre es meterte al juego y que un tío de 300 metros te esté deleteando con una 301 no tiene ningún tipo de sentido aunque me digáis que diga no me he tirado 8 horas en el campo de tiro es prácticamente imposible hacer esto sin un uso de un software terciario y ese tema de Cronus Zen va bastante. Es bastante raro, porque un día sale la noticia de que PlayStation y Xbox han baneado el Cronus Zen, y a los dos días o a los tres días la propia página de Cronus te dice: Oye, mira, sí es verdad que no habían baneado, pero lo hemos arreglado y ya funciona bien. Entonces es como: ¿habría alguna posibilidad realmente de banear estos softwares de terceros de una vez y para siempre? Pues no lo sé. Sé que en otro juego lo han intentado y no les ha salido nada mal, parece que Apex no va por ese sentido, a lo mejor porque pierde o perdería a gran parte del público, pero... No sé al final qué te sale más rentable. Y por último, también algo que me gustaría bastante son modos de juego interesantes. Sé que han metido modos de juego ahora y tal, pero al final que te metan un modo de juego que parezca interesante pero que te quiten otro como, como por ejemplo el tema de los dúos, que sí, que lleva 20 temporadas seguidas prácticamente, pero luego lo eliminan, luego lo vuelven a meter, luego que viene de forma temporal, luego que tal, y es como dejarlo permanente. Cuanto más modos de juego permanentes, creo que mejor. Luego es lo que me contáis vosotros, es verdad, los servidores son malos, así que si meten 50 modos de juego permanentes, los servidores no van a dar para tanto. Pero sí que es cierto que me gustaría que arreglen algo de esto. Entonces son prácticamente todas estas cosas las que hacen que al final uno, al final del día, diga, mira, yo no voy a jugar más Apex porque es que al final me estoy metiendo al juego para o sufrir o para no pasármelo del todo bien. Ya os digo, en mi opinión, puedo estar completamente equivocado, por eso me gustaría leer la vuestra. Pero también es una decisión que tomé en su día de, poco a poco, ir eliminando o ir... Jugando a otros videojuegos, más que nada mientras que Apex arregla toda la situación y todo el descontrol, el caos y la incertidumbre que hay detrás del juego. Yo creo que si Apex Legends, si EA, si Respawn quieren realmente que este juego siga adelante, yo creo que deberían ponerse ya las pilas después de prácticamente 5 años, que están a punto de cumplir 6 años y están todavía o cada día peor. Así que ya estaría. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre todo esto. Recordad la promoción de la EVAC. Os la dejaré aquí abajo en la descripción si os interesa. La verdad que hay cursos que son bastante interesantes. Y sin más me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.